En el centro de Honshu, situado en los Alpes japoneses, en la prefectura de Gifu, se encuentra la famosa región de Hida, cultural y agrícolamente espléndida, rica, majestuosa. Y ahí nos vamos hoy con esta guía de Takayama en varios días y también con sus curiosidades. Porque no importa lo que yo te cuente cuando cierras los ojos y nos teletransportemos allí, en este viaje, al interior de ti mismo, soltando ideas y conceptos y maravillándote, perdiéndote, dejándote sorprender, soltando conceptos e ideas, presunciones y viviendo la experiencia, sino que te darás cuenta de que un lugar no es tanto lo que es, sino lo que te permites encontrar de ti en él, y te maravillarás, y te darás cuenta de que lo único que era soltar filtros, soltar capas, soltar ideas y permitirte sumergirte en este instante. Vamos a viajar por Takayama, un lugar que me encanta. En uno de mis múltiples viajes a Japón, visité este lugar, allá en los Alpes japoneses. Yo quiero relatártelo para que disfrutes, para que cierres los ojos, para que te sumerjas en ese viaje, tú, contigo mismo. Vamos allá. Bienvenido a Creally Travels. Creally Travels por Takayama. Recuerda que en la plataforma de crealidades.com vas a encontrar toda esta información, con sus puntos y comas, sus fotos y vídeos. Y no olvides dejarnos todos tus comentarios en las redes, porque ¿qué sería de este programa, de este episodio, de este podcast, de este sueño sin ti? En el centro de Honshu, situado en los Alpes japoneses, en la prefectura de Gifu, se encuentra la famosísima región de Hida. Cultural y agrícolamente rica, como hemos dicho hace un momento. Una marca de valor añadido para la economía del país. Al menos así nos la tratan de posicionar. Y es que cada vez que estás allí, la bebida, la ternera, las galletas, las telas, los helados, el sushi y absolutamente todo lo que veas será de Hida. Hida y sus productos estarán hasta en la Hida Miso y en la Hida Yakisoba. Y si no están, no te preocupes, porque ya se encargará algún lugareño de hacer que estén. Y justamente aquí, en el interior de Hida, próxima a la, seguro que la conoces, la pequeña aldea bucólica de Shirakawago, donde se dan inicio a los primeros pueblos onsens, está Takayama. ¿Por qué ir a Takayama?, te preguntarás. Bueno, hay muchas Takayamas en Japón, pero Takayama Hida es un reclamo turístico de especial relevancia por todo. Por la disposición, por la conservación de sus preciosas calles y arquitectura tradicional del periodo Edo, la llaman la pequeña Kioto. Por su cultura, por su artesanía, por sus costumbres. Y por supuesto por sus festivales, sus matsuris. Muchas personas te dirán que conozcas Takayama. Y si me conoces un poquito más, y conoces Creando Realidades, y conoces Creally Travels, sabrás que en ese viaje por alrededor de nosotros mismos, en Japón, a mí me fascina no solo Takayama, sino Kanazawa. Así que, a pesar de que hoy te voy a hablar de Takayama y en otra ocasión hablaremos de Kanazawa, te invito a disfrutarla y a tenerla en cuenta en tu viaje, porque con ella vas a aprender un montón de ti mismo. Sigamos con Takayama. Takayama posee las matsuris más apreciadas y felices o queridas o amadas de todo Japón. Junto con alguna otra, como la Gion Matsuri de Kioto, son las más espectaculares. Están compuestas por un llamativo y tradicional espectáculo,
Para alguien que haya recorrido Honshu, es algo así como tomar las calles de Geiko y de Gion y aislarlas entre montañas y otros hermosos templos. Es imprescindible en tu viaje, créeme. Por ella, disfrutarás de la Old Town, las hermosas callejuelas, Ichinomachi, Inomachi, Sannomachi, Tsuji, los museos, Takayama Art and History Museum, el museo gratuito de la historia y arte de la ciudad, la Fuji Art Gallery, la galería de la calle Sannomachi, que exhibe objetos de casa, Hirata Kinkan, el museo folk, que exhibe la casa y objetos históricos de un antiguo mercader. Otros lugares que descubrirás allí son los mercados matinales, que venden curtidos vegetales y artesanía hasta las 12 de la mañana. Es muy disfrutable y es muy recomendable pasearse por ellos, respirar el ambiente que destila la zona del río de Takayama Jinja. Otra casa es la casa prestigiosa de Yoshijima Heritage House. Cuesta alrededor de unos 500 yenes. Y es una casa prestigiosa de una familia tradicional, fabricantes de sake. Podrás reconocerlos por esas bolas de cedro que hay en la entrada. Tenemos también la Hida Folk Village, un museo al aire libre que exhibe 30 casas de granjeros traídas de otras villas de Hida. Esas casas Gashozukuri que has visto en Shirakawa, o si lo conoces o me has leído, o si hemos juntos ido hasta allí. Este museo étnico se encuentra a 10 minutos en bus o 30 minutos andando del centro de la ciudad. También tenemos el camino de Higashigayama, una ruta a pie desde la ciudad de Takayama Teramachi, el parque Shiroyama, el antiguo emplazamiento del antiguo castillo, ya no queda nada, y se trata de una caminata de 1 o 2 horas en uno de los sitios rurales más tranquilos. El museo Karakuri, que cuenta con máscaras de muñecas y carrozas yatai de las Matsuris, el famoso museo Takayama Yatai, Takayama Yatai Kaiga, que exhibe todas esas carrozas yatai de las Matsuris. Se encuentra pegado a uno de los santuarios sintoístas más relevantes, el Sakurayama Hachiman Shrine. Una maravilla. También puedes disfrutar de su famosísimo templo budista del siglo XVIII, con su pagoda de 3 pisos. Se encuentra salvaguardado por un árbol. Se trata de un jingo con más de 1200 años. Lo cierto es que si no hubiese sido por el saludo al jingo, es una visita totalmente prescindible. Pero quizás la pagoda Hida Kokunbuji, un templo budista del siglo XVIII, que cuenta con una pagoda de 3 pisos, salvaguardada por un árbol, un jingo biloba de más de 1200 años. ¿Qué experiencias podemos hacer en Takayama? Por experimentar, eso es algo que depende de ti. Pero desde luego puedes pasear y conocer la Takayama Old Town. Es imprescindible. Takayama nos permite y nos invita a retroceder en el tiempo, a pasar épocas por nuestra mente en las que ponernos la yukata. Nos permite sumergirnos en experiencias de ryokanes y fábricas de sake, en la artesanía, en los cuencos, en la madera, las cosas bonitas, en los sentos y los onsens. Pasear por sus calles de interés nacional, su casco viejo, es como habernos transportado en el tiempo al más profundo Japón. La relevancia de sus callejuelas, Ichinomachi, Ninomachi, Sannomachi, Tsuji, para admirar las casas espectaculares de madera y estilo Edo, madera negra y oscura, entre las que se ocultan las tiendecillas de artesanía, sus innumerables cafés y, por supuesto, las destilerías de sake.
La reconocerás por esas bolas de cedro colgantes en las puertas, como te he dicho. Te recomiendo ir hacia el norte en dirección al santuario. Sal al santuario Sakurayama Hachiman. Esas calles son muy bellas y no están tan atestadas de turistas como las principales. En ellas es posible encontrar también ryokanes y cafés coloridos, hermosos como Usagi. Usagi es una delicia. Es un café en el que además puedes disfrutar de tés, otros postres, y comprar algunos artículos decorados con ese conejo, como dice el nombre, Usagi. En las matsuris, celebradas en el santuario como Sano Matsuri, se exhiben carrozas que poseen espectaculares ornamentaciones. De las 23 carrozas yatai que se utilizan, 4 son exhibidas en el Museo Takayama Yatai Kaiga y se exhiben de manera rotativa en el tiempo para que siempre puedas volver. Pasear por las inmediaciones y cruzar los numerosos puentecillos de la ciudad como Nakabashi, que cruza el río Miyagawa, por los que pasan esas procesiones y festivales. En Takayama también puedes realizar un paseo rickshaw tour en tu carrito de 30 minutos. Particularmente, no es una opción que yo considere, pero ¿por qué no iba a ser tu estilo? Hay mucha gente que disfruta y se divierte con estas experiencias, así que no podía dejar de mencionarte. Desde luego, acercarte a Takayama Jinja es necesario. Sobre todo, recordar que cuando la ciudad estaba bajo el control del Shogun, debido a la relevancia maderera, se creó el primer edificio oficial de la administración del gobierno, ese Takayama Jinja. El mejor momento para acercarse al lugar es antes de las 12 de la mañana, porque aún encontramos uno de los dos mercados más importantes matinales más carismáticos abiertos en pleno auge, en pleno vorágine. Lo ideal es pasear por esa zona y proseguir por el mercado, siguiendo el río antes del mediodía, para acabar repostando en una de esas tradicionales callejuelas con algún suculento manjar de ida. Desde luego, otra cosa que puedes realizar en Takayama es visitar cualquiera de sus antiguas destilerías. Existe una notable presencia de antiguas destilerías de sake. Las destilerías se pueden identificar de manera rápida por las bolas y ramas de cedro, Sugidama. Son bolas de mayor o menor tamaño que cuelgan de las puertas anunciando la venta de alcohol. En los pueblos de Japón conviene madrugar. Las tiendas, la vida cotidiana, se abren y se lleva a cabo de 9 a 17. Lo ideal es disfrutar de paseos, excursiones y visitas a los puntos de interés y acabar la jornada con algún baño tradicional, en un sento, un baño público, con aguas aromáticas, quizás en un onsen o un rotenburg. Eso ya depende de ti. En lo particular, siempre que realizo mis visitas a Japón, me despego bien rápido de las sábanas y a las 5 de la mañana, con el despertar de los monjes, visito los templos y santuarios que más me apetecen. Por ejemplo, si estuviese en Kioto, disfrutaría de los maravillosos templos Hōgai. Pero sigamos con Takayama. Algo muy distintivo en estos pueblos de Japón es que siempre existe una clase de muñeco típico o insignia. Lo acaban poniendo en las galletas, en los llaveros, en los Kit Kats, en los merchandising de la zona. Les encanta el merchandising y les encanta llevar recuerdos y regalos. Este tipo de muñecos, hay un muñeco especial en Takayama, es típico para colgar de los llaveros. Se llama Sarubo. Es un muñeco de tela rojo o azul, también lo hay dorado, basado en aquellas abuelas que hacían con restos de tela para sus nietos en la antigüedad, unos muñecos muy especiales. Vamos a seguir viajando juntos por Takayama de otra manera. Vamos a irnos a determinadas curiosidades que quizás te interesen y a mi experiencia personal en mi primer viaje allí en Takayama. Mi viaje a Takayama fue una experiencia de lo más pintoresca y tradicional.
Ya hemos visto los puntos imprescindibles de tu visita si es que paseas por Takayama. Ahora vamos a ver un poco cómo fue esa experiencia. En primer lugar, decidí alojarme en un ryokan ubicado en un sento. En realidad, se trataba más de un sento ryokan. Desde hacía varias generaciones se había dispuesto para tal función y tal menester no iba a ser menos para mí. Esta elección me pareció fantástica, ya que es posible vivir de manera privada la experiencia de estar en una casa tradicional japonesa, y además me permitía el uso exclusivo de los baños públicos del sento durante la mañana. La verdad es que fue una experiencia magistral poder levantarme y pasarme una hora en aquellas aguas con esencias naturales de plantas curativas. La sensación de vivir las experiencias más auténticas de Japón de la mano de personas que además me hicieron bellos regalos sin imaginarlo. Regalos materiales, regalos para mi alma, espirituales, así como recomendaciones de incalculable valor. Hiroto, el dueño del emplazamiento y a su vez de una empresa de palillos ecológicos, tuvo a bien recomendarme templos, rutas, paseos, mercados y, como no, el fabuloso restaurante Matsuri. Debo decir que no habría entrado en Matsuri ni por asomo. De no ser por la recomendación de Hiroto, jamás habría pensado que aquello era un restaurante. Parecía más bien la casa de alguna persona con síndrome de Diógenes y con un farolillo gigante que se invitaba a la comida. El lugar era exquisito, delicioso. Sin embargo, cualquier visitante que se dejase guiar por las apariencias no habría entrado ahí. Al entrar se dispone una micro barra, pero micro barra, porque inexplicablemente acabábamos sentadas y encajonadas unas 8 personas. Todos ellos del Takayama profundo. Era una comida exquisita. Un sashimi bastante mejorable, pero un increíble yakisoba. El establecimiento nos recibió con aquella gente sonriente y fue una caricia para el alma. Solo decir que la velada finalizó con una mezcla de conversación chapurreada entre inglés y japonés, brindando con una deliciosa asahi que ellos mismos tuvieron a bien cortesía de la casa ofrecer. Domo arigato, Takayama, Hiroto y por supuesto el restaurante Matsuri, por esas experiencias que me expandieron y me llenaron el corazón. Y cómo no, Japón, por todo lo que creas en mí, ahora y siempre. ¿Y qué más podemos descubrir de nuestro querido Takayama? Bueno, al inicio de nuestra aventura hablábamos de que Hida es una región agrícolamente muy rica. Sin embargo, Takayama, al contrario que Hida, la región en la que se ubica, es agrícolamente muy pobre. Durante siglos realizó el pago de sus impuestos por medio de uno de sus bienes más preciados, la madera. En realidad, todo comienza en el siglo XVIII, cuando, incapaz de realizar el pago de arroz, se le recomienda a Takayama la labor de aprovisionar madera y grandes artistas y ebanistas del país a las funciones que requería Japón. Como consecuencia, durante el periodo de 1682 y 1868, Takayama fue considerada la región maderera y de carpintería para el shogunato. A día de hoy, la ciudad conserva edificios históricos, zonas de recreo, bosques, parajes naturales, como los alrededores del antiguo castillo, templos y santuarios diversos, museos étnicos y culturales, además de aldeas artificiales que fueron trasladadas hasta allí para conmemorar el amor por la región y los valores tradicionales. La creación de aldeas galerías también sería un reclamo turístico. Para ellos es un lugar de interés cultural. Traslado de casa piedra a piedra, madera a madera, para ser expuesta a los visitantes a modo de vitrina de usos y costumbres, no es solo para el extranjero, sino para la preservación de la cultura en su población. Es tan relevante para ellos, para su población, que incluso a día de hoy es posible ver cómo dichos emplazamientos siguen encendiendo sus chimeneas para que hagamos una visual de cómo era entonces la vida en el pasado. No se trata simplemente de la historia costumbrista de Takayama. Nos encontramos las mismas kasga shuzukuri procedentes de la aldea de Shirakawa. Takayama posee numerosas y famosas matsures. Las principales se producen en otoño y en primavera, concretamente el 15 y el 14 de abril y el 9 y el 10 de octubre. En las matsuris, como Sano Matsuri, se exhiben carrozas que poseen esas espectaculares ornamentaciones de las que antes hablábamos. Y se le añaden muñecas mecánicas. Habíamos comentado
que en nuestro viaje por las 23 carrozas de Tai que se utilizan, solo 4 son exhibidas en el Museo de Takayama, de manera rotativa en el tiempo. Se exponen hasta ser usadas en el Festival de Otoño. El famoso Museo Takayama Yatai Kaiga se encuentra pegado a uno de los santuarios sintoístas más relevantes, Sakurayama Hachimen Shrine. Una gozada del lugar, en medio de las apacibles montañas. El castillo de Takayama ya no existe. Solo quedan algunas de sus ruinas y algunas de sus murallas y el centro de interpretación en un mirador en la cima. Pero es un lugar hermoso para caminar y dejarse llevar, meditar, pensar, grabar vídeos o ejercicios. Simplemente ser, escribir, disfrutar. La tradición maderera y artesana, así como la elaboración de sake de calidad, es visible y tangible en Takayama para toda la región. Un paseo por las calles tradicionales te lo mostrará. Están atestadas de comercios de esa índole y lugares de compra y degustación. Además, el Takayama Jinja del que hablamos es el edificio administrativo más antiguo de todo Japón, primer edificio oficial de la administración del gobierno. Muy relevante en épocas en las que el shogunato tenía el total control de la ciudad. Y cómo no, volvemos a acabar con la última característica. Vale la pena probar su gastronomía, ya sea el yakisoba de matsuri o las empanadillas de ternera de hida, la soba miso de Takayama o de hida o la chuka soba. Y sin embargo, no podrás irte sin llevarte alguna clase de muñeco típico, como el sarugo, ese muñeco de tela del que hablábamos, que entretejen y cosen las abuelas del lugar. Espero que hayas disfrutado conmigo de este viaje por uno de los pueblos más amados de Japón, uno de sus muchos Takayamas. Takayama, Takayama Hida, Takayama, el lugar en el que la paz descubre a los Alpes japoneses. Te veo en el próximo episodio de Krally Travels.